Piet. Idiota. Traedme al Escuadrón Infernal, ahora. Comandante Versio, informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del Emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Haas, conmigo. Agente Dell, cúbrenos desde aquí. Un objetivo, justo delante. Seguidme. Entendido, comandante. Ya está. Búnker asegurado. Vale, vamos allá. ¿Cuál es la situación? Dile al general Solo que esto tarda. Ok, vamos por aquí, eso es. Recargamos vida. Uno menos, vale. Otro menos, ¿vale? Vale. Ok. Recordad que lo estamos pasando en modo difícil, así que es mucho más difícil que modo fácil o modo estándar. La oleada de enemigos es mucho más bestia. Vale, droide. Dime qué hay aquí ahora mismo, droide. Ah, vale. Estas cajas sirven para poder venir aquí y equipar las cartas, vale. Vamos a ver, equipar cartas, vale, de momento sigue desbloqueado. Pero, ¿no sería una nueva desbloqueada? Vale. Ah, retiro lo dicho, vamos allá, seguimos. Let's go, vamos allá. Buscando enemigos. Vale. Perfecto. Vale. Vamos por aquí, poquito a poquito. Vale. De momento no veo a nadie. Y esta... No lo veo claro. Muéstrame amenazas. Vale. Vale, tiramos granada. Olé. Perfecto. Vale, vamos por aquí. Siempre con un poquito de sigilo, perfecto. Vale. Olé. Perfecto. Esos eran todos. Reagrupaos y preparaos para salir. Vale, perfecto. Reagrupémonos. Vamos a reagruparnos. Todos juntos, claro que sí. Escanea. Ole, eso es. Despejado. Vale. Seguro que hay más. Esos comandantes rebeldes ya se habrán ido. Nosotros deberíamos. Estamos cerca de la plataforma 4. ¿Hay una lanzadera allí? No, solo cazas Tai. Aún mejor. Debemos ir con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No. Nos ocuparemos de ellos igual que del resto. Hoy eliminaremos a esa escoria de una vez por todas. Es imposible. Espabilad, agentes. Dejemos el luto para luego. Ahora tenemos que avanzar. Te seguimos, comandante. Debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos cazas, Tai. Es la única forma de volver, vale, al Corvus. Agente Mico, un objetivo. Adelántate. Sí, comandante. Vale, vamos, sí, allá. Agente Haas, contacta. Qué guapa con la gráfica, se está viendo el escenario. Es que está muy bien recreado, es bestial. Establezco, o sea, la conexión. Yo flipo.
El escuadrón infernal. Yo que vengo de la Sega Mega Drive. ¿Cuál es la situación? Empecé por juegos como Sonic, que es uno de mis preferidos, la verdad. Y hemos evolucionado a todo esto. O sea, es para flipar. Te enviaré las coordenadas de encuentro. Sí, señor. Contactaremos cuando lleguemos al Corvus. No entiendo qué ha pasado. La trampa era perfecta. Objetivo, ve a la plataforma 4. Vamos hacia allá. Y el alto mando pasó por alto, algo crucial para variar. No, hay algo. Vale, sacamos el escáner. Vamos todos juntos, eso es. El emperador subestimó a nuestro enemigo y hemos pagado por ello. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Alcanzar, perfecto. Por supuesto. Sé que estamos solos, Aiden, pero eso ha sonado a traición. Mira al cielo, Husk. No es traición. Vale, perfecto, vamos por aquí. Atención, comandante, una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Mico. Vale, cuidado. Nos ocuparemos de ellos. ¡Fuego! Vale, uno menos. ¡Acabemos con ellos! Vale, ok. Uno menos. Vale. Patrulla neutralizada. Ok. Se lo merecía. Let's go. Comandante, veo una emboscada rebelde. Hemos perdido una lanzadera y nos superan en número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Vale, 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 vale. Vale, elimina a los rebeldes, perfecto. Vale. Ok. Eso es. Uno más por aquí. Hay que ayudar a nuestros soldados. Otro vamos. Más. Aguantad la posición y contraatacad. ¿El escuadrón infernal? El imperio está evacuando Endor. Que los rebeldes retrocedan. Otro menos. Entendido, comandante. Otro estamos menos. Contigo. Vale. Vamos por aquí. Perfecto, ok. Vale. Análisis de amenaza. Vale. Ok. Vale, hay alguno por aquí que se nos escapa, ¿vale? Ok, perfecto. Ya están todos. Hay que seguir. ¡Lanzacohetes! No esperábamos fuerzas especiales. Esa era la idea, sargento. Toma ya. Es igual, estamos en deuda contigo. Esta me ha molado, sí, señor. Esta me ha molado mucho. Vale, perfecto. What the fuck. Vale. Necesito que rompas esto. Vale, droide. Perfecto. Ok. Destroza eso. ¿Qué es esto, droide? Coleccionable encontrado. Consulta carreraditos para ver tu progreso. Perfecto. Un secretito por aquí, eso es. ¿Y qué es esto? Estoy flipando. Vale. Esa me ha molado, sí señor. Let's go. Muéstrame amenazas. Comandante, recibo informes de transportes enemigos llegando a Endor. Despliegan tropas por toda la luna. Vale, vamos allá. No nos quedaremos mucho más. Comandante. Vale, los oficiales despliegan torretas defensivas y potencian a sus aliados. Si es posible, da prioridad a los oficiales enemigos. Vamos, lo que acabo de hacer. Peina la zona. Pero ahora sí que nos cubriremos un poquito. Y por aquí ya, eso es. Ahí, ahí, ahí está, ahí está. Perfecto, un par menos. Cargamos, ok. Perfecto.
lo menos. Hemos acabado. Agente Miko, ¿cuál es tu posición? Ok. He reunido un equipo cerca de la plataforma. Pues vamos, esperamos rápido. A la gente Husky para entrar. Vamos para allá. Vale, por aquí podría haber algún secreto, cuidado. Inspeccionamos un poquito la zona. Qué guapo el bosque, tío. Vale, vamos allá. Bajamos por aquí. Tenemos ahí un objetivo, vamos a alcanzarlo. Nos quemamos un poquito, me cago en la puta. Mira, mira, mira. Vale, perfecto, lanzacohetes. Eso me ha gustado. Vamos allá. Vale. Vamos, agachaos. Míralo, un cazatai. Agente Miko, informe de la situación. Comandante, los rebeldes tienen la plataforma 4. Habrá que luchar para recuperarla. Puedo ver que estáis listos. Soldados, vamos a recuperar esa plataforma y a evacuar esta luna. Después, se lo haremos pagar caro a la rebelión. Sí, comandante. Con vosotros. ¡Por el Imperio! Vamos allá, por el Imperio. Para empezar, piratea esto, droide. Así me gusta. Este robot es la polla, te lo digo. Nuevas habilidades desbloqueadas. Escudo. Protege a Aiden de los disparos de blasters y los explosivos con un escudo deflector portátil. Esto me ha gustado mucho. Así que, a ver si lo puedo equipar ahora mismo por el cañón de pulsos. Vale, aquí. Aquí. No, que era escudo, este de aquí. Ah, por el escaneo. Por el escaneo. Vale. Vale, esta sí. Pero esta... por el escaneo. La del escudo por el escaneo. Vamos a probar la del escudo, va. Sí, vamos allá. Volver a partida. Y let's go. Vamos a verlo, el escudo. Cúbreme. Hostia, qué guapo, tío. ¿Estáis viendo esto? Estoy flipando. Vale. ¿Qué? Vale, ok. Vamos allá. Asegura. Hay gente ahí, ¿eh? ¿Sabéis qué, chavales? Que voy a hacer este. Sí, señor. Se va a llevar un bazotazo, pero de los buenos. ¡Uf! Vale. Eso es. Vale. Ok, uno menos. Uno menos, perfecto. Recargamos al azul, eso es. Tenemos aquí gente. Vale, uno menos. Utilizamos escudo, lanzamos granada. Vale, no pasa nada. Uf. Vale, cuidado. Ok. Un poco de ayuda por aquí, de acuerdo. Mierda, 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 mierda. Uf, cuidado, 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 cuidado. La vida, vale. Vale, eso es. Un poco de escudo, correcto. Preparamos el bazooka. Disparamos. Hola, no le hemos dado, tío, no me lo creo. Vale, vamos allá. Tiramos con esta. Saco a saco. Le tiramos granada, nos ponemos escudo y seguimos. Tenemos un bazooka, ahora sí. Vale. Vamos a rematarlo. Caminante. Perfecto. Explorador abatido. Repito, ATST abatido. Los rebeldes. Eso no es. Vencerán, ni siquiera con vamos, chicos. Seguimos. Tenemos uno por ahí. A tomar por culo, claro que sí. Vamos allá. Barra naranja, recargamos rápido. Vale. ¿Qué es esto? Vale, un bazooka. Vale, vamos a probar esta arma. Arma nueva, chicos, vamos allá. Escudos. Rebeldes neutralizados. Tenemos la plataforma, vea los ascensores. Reúnete. Perfecto. Conmigo y aseguraremos los tanques. Sí, señora.
Vamos allá. Objetivo, ve al nivel superior. Vale, tenemos bazooka aquí, ok. Vale. Tenemos esto por aquí. Y a lo mejor hay algún secretito. Podría ser algún secretito. Lo estoy buscando. Vale, parece que todo está correcto. Vale. Así que vamos por aquí. Oh yeah. Perfecto. Comandante, eso es. Contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves. Vamos allá. Acabad con ellos y asegurad los cazas TIE para nuestro escape. Eliminar y extraer. Vale. Vamos allá. Primeramente, pillamos un bombardero aquí, ok. Y empezamos. Vale, vamos allá. Seguid presionando. Cuidado, ¿vale? Han, toma el primer TIE. Prepara el Corvus para la retirada. Sí, comandante. Vale, 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 vale. Vamos allá. Vale, otro por aquí, ¿vale? Vale, el cabronazo ese de ahí. Se ha molado. Mico, ese es tu caza, TIE. Te cubriré hasta que escape. Vale. No, vete. Entro la primera y salgo la última. Perfecto. Droide, protégeme. Despegando, comandante. Voy detrás de ti. Vale, corre, corre, rápido. Eso es. Vámonos. ¿Sigues ahí, comandante? Caza asegurado. Nos vemos arriba, gente. Vale. Vámonos, que no se caza ahí, sí señor. Let's go. Volve, sí señor. Vale, chicos. Pues hasta aquí este capítulo 2. El escuadrón infernal para que algo así no volviera a pasar. Lo sé. Cuesta creer que esto sea todo lo que queda. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y sorpresa. Tenemos aquí una misión secreta. Vale, agente Hass, vamos allá. Nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar motores. Comandante, se aproximan cazas. Y bombarderos, defended al Corvus, no tiene potencia de escudo. Vale, vamos a por ellos. Claro que sí. Uno menos. Otro por aquí. Oh yeah. Tenemos otro aquí, ¿vale? Ahí lo tengo. Vamos allá. Casi. Olé. Vale, cuidado. Impacto directo. Vale, tengo uno aquí. Los bombarderos se lanzan al ataque. Vale, uno menos. Ha caído. Disparan, vale. Vale, vamos allá, vamos allá. Están disparando por atrás. Tenemos las coordenadas de encuentro, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Mico, destruyamos esos bombarderos. Vale, vamos allá. Una más.
Ahora, por ellos. ¡Uno menos! Uno menos. Otro menos. Esos bombarderos están destrozando el corpus. Motores casi listos, comandante. No lo creo. Detecto no lo creo. Bombarderos en mi escáner. Vamos allá. Vamos, bombarderos, vamos. Venga, tenemos más faena. A por ellos. Cuidado por aquí, ¿vale? Cuidado aquí, ¿vale? Aguantará contra esos alas, sí. Vale, uno menos. Las preguntas funcionan, comandante. Justo a tiempo. Agente Miko, ve al Corvus. Yo te sigo. Comandante Versio, haz que tu nave se retire y reúnete conmigo en el eviscerador. Señor. Órdenes secretas, comandante. Vale. Te informaré en persona. Sí, almirante. Ok. Escuadrón Infernal, el almirante y yo os veremos más tarde. Entendido, comandante. Oh, yeah. Uf. Bueno, aquí las cositas van despacio, ¿no? Por lo que se ve. Muy bien, chavales, pues hasta aquí este capítulo. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal a todos los que no estáis suscritos. Quería verme, señor. Acércate. El emperador ha muerto. ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante. El imperio sacudirá a los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes. Dime, Aiden, ¿cuál es la fuente de su fe? La esperanza. Correcto. La presencia de este mensajero es un gran honor. Uno que quiero compartir con mi hija. Menudo, vale. ¿Qué te cuentas, compi? Almirante Versio, la Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La Operación Ceniza es la última orden del emperador. Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Esa información puede esperar. De momento, estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Vale. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. Muy bien. Pues hasta aquí este capítulo, chicos. Espero que os haya gustado. Así que nos vemos en el próximo capítulo. No olvidéis suscribiros al canal. Como preparación para la Operación Ceniza, nos han enviado a los astilleros de Fondor. Agente Husk, debemos recuperar satélites experimentales para el Intrépido y supervisar la seguridad del Moff Wraith. Agente Miko, ocúpate del Corvus.